Buenos días. Ay, 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 ay. Estamos fatal esta mañana. Hoy es domingo. Y... madre mía. ¿Os acordáis que Marco tenía fiebre y esas cosas? Pues ya se le ha ido. Porque era viernes. ¿Viernes? Ah, no, era miércoles cuando hemos grabado ese vídeo. Es verdad, oh Dios, lo que ha pasado. Bueno, pues nada, que le ha durado hasta el viernes por la noche. Ha tenido un catarro, sigue tosiendo. Al final fui al pediatra con él y dijeron que no, que era un catarro normal y que le está rompiendo los dientes de arriba, entonces por eso tiene fiebre. El malo es que me lo ha pegado a mí. Y estoy, no sé si se me ven los ojos. Estoy con un dolor de ojos y de frente. Y tengo la tos esa que te ahogas. No, es, no me duele la garganta, sino que me arde el pecho cuando, cuando toso. Y bueno, y esta mañana está Marco insoportable. No sabe lo que quiere. Ay, Dios. ¿Se vas a dar a Bubu? ¿Quieres bajarte, mami? ¿Mm? Gordito, pero no vas a dejar ni a Bubu estar sentada, ni a mamá, ni tú. ¿Se puede estar más cómodo, Maki? ¿No? ¡Ay! No ha durado mucho. Es que así no lo ves nada, ¿no? Venga. Así mejor, mamá. Chico guapo. Y mi nena. Y Dibidi. Y mi chico guapo. Y mi nena. Y mi chico guapo. Corre, corre. Vamos a hacer la foto de los 10 meses, ¿verdad? Ah, sí, porque si no va a cumplir el año hasta que hacemos la foto. Arriba. Venga, todo vamos. Abajo. Atrás. ¡Wop! Venga, vamos. Mmm. Bueno, espérate que voy a traer eso que no lo he traído. Bueno. Vamos a hacer ya la foto de 10 meses de Marco, que no la hemos hecho ya. Estamos a día 11, o sea que han pasado 7 días. Bueno, lo vamos a hacer ya porque si no, va a cumplir el año. A ver, voy a coger su sábana. Sabanita y mantita. Ay, Dios, tengo ganas de ir a dormir. Por favor. Ay, para Coco. Y a Gustavo. Ay. Y mi móvil. Ya está. Caballero, caballero, caballero. Ay. Tengo un calor y me estoy. Ya te vas a dormir, porque tienes sueño. Mira, yo lo sé. Mira, lo sé. Mira, lo sé que tienes sueño. Sí. Qué bien le queda el gris oscuro, ¿eh? Sí. Uh-huh. Están un poquito grandes de mangas, pero... así. Mientras que esté cómodo el niño, que no le apriete. Esto sí, aquí, aquí debajo, o sea, entre las piernas, esto viene al revés. Antes se cerraba por encima, ahora se cierra por debajo. Uh-huh. La marca tiene sus cositas. ¡Uy! 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 ¡Cuerpo! ¡Gordito! ¡Ay, cuerpo, por favor! ¡Ay! 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 ¿Un bebé recién levantado? ¿Un bebé gruñón o un bebé descansado? Hola. Hola. Qué rojito que está. Pero bueno. Oh, mi chico. Está tosiendo mucho. ¿Tienes hambre? Sí. Au, au, au. ¿Quieres comer sopita? Ay, pobre, le dolerá la garganta. Papá.
Venga, que te da mami de comer ahora. Bueno, vamos a tener nosotros de comer, Luisco. Y luego ya... comer al peque. ¿La bolsilla? Claro, si quieres. Ay, esa baba, por favor. Que me voy con el sofá. Ay, 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 mi niña. Hay que mirar los dientes, eso, ¿sabes si han salido? Y la botella está grasa. ¡Au! ¡Au! ¿Marco, quieres un poquito de sopa? Toma. Me cierras los ojos. Lo guapo en la boca. Qué rico. Uy. Toma, patatita. Toma. ¿No? ¿No? Pues luego te lo comes. Papo. Aquí. ¿Vale? Está aquí. ¡No! Pero no lo mezcles tanto, Marco. Tres veces. Está aquí, ¿vale, Marco? Ya está. Va por el azul todo el rato. Al medio, venga, pues el azul. ¿Vale? Aquí. Ya, ya. Es marear al niño. Siempre va en el medio. Siempre va al medio. Uy, Marco, mira. Te voy a poner en el medio, ¿sabes? Está aquí, aquí, aquí. ¿Dejas de mirar? Adiós, papá. Qué aburrido. No me, ¿me lo das o no me lo das? Me voy a dormir, me habéis aburrido todos. No, no, no. Shh. Me voy a mi habitación. Ya te llevas. Mami, no. No, 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 no. Mami, de la na. Na, na. Na, na. No, ya voy. No. No. No, mami. No se sube. No. No. Mami, na, na. Te voy a dar nana al pañal, ¿eh? Nana. Dicen que también funciona si... Bueno, le insistes un poquito y luego le... No. Como que le llamas la atención con otra cosa, en plan... Venga, vamos a dar los juguetes, ¿eh? No sé qué. No. No. Llamas la atención con otra cosa. ¿Listo? Muy bien. Ay, ¿cómo se sienta de la hijo una personita? ¿Dónde está? ¡Joder! Madre mía, Marco, por una vez que está en el medio, hijo. ¡Bravo! ¡Ole! Pero mi pantalón ese está roto, ¿eh? Va a salir crema de ahí. ¿Está roto? Bueno, lo he doblado un poquito, pero... Ya está. Se lo mezclas mucho, gordi. Mamá. Ay, mis nenos. Mis nenos. Venga, a comer que se está enfriado el puré. Vamos, Marco. Venga. Arriba con papá. Ay. Yo
cosas que dolor de cabeza tengo. Tengo un dolor que me explota la cabeza. Me he tomado un ibuprofeno. A ver si... Porque antes me había cogido un paracetamol y no me ha hecho nada. A ver si el ibuprofeno me hace algo. Uy, bueno, si ya está. Tiene que ver para comer. Venga. Una cosa tiene de bueno el constipado. ¿Es fomita? Es fomita. ¿Y este fomita? Si este fomita. Si este fomita. Probarlo todo antes, Corti, ¿vale? Está bien. A ver cómo come mi chico. Ah, bom, 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 bom. La primera cuchara rápido. Que si no, no va a querer comer. Muy bien. Ah, sí, muy bien, mami. Luego ya come. ¿Con esta cuchara ya entra, mami? Sí. ¡Ay, qué hambre tenía! ¡Ay, qué hambre! ¿Qué tenía? ¿Tienes horquilla en el pelo? Sí. ¿No se ve? ¿Ah? ¿Está aquí? Sí. Se ve raro el pelo, pero no se ve la horquilla. ¡Qué cómodo se come con esta cuchara, Marco! Sí, a ver, entra más y sí. Pero la veo tan dura que a veces digo... Le toco los dientes de abajo a veces con la cuchara y me da grima. Me he cambiado de pantalón. Quería ir en chándal, pero es que me queda fatal en chándal. Quiero ir en chándal porque quedé tan cómoda. Por cierto, quería enseñar. Ahí cierra la puerta, Yuri. Te dejo aquí a Pichuchi. No. En la cama no, déjalo en el suelo. Quería enseñar cómo he comprado ayer, porque luego... Hoy vamos a llegar tarde de casa de mi hermana, así que no me va a dar tiempo de enseñaros ni va a haber luz. ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿No te vas a cambiar? Al baño. Ah, vale. Bueno, son tres cosillas que compré. Mira, lo voy a poner así. En el suelo, Dios, en la cama. Estoy empanada, lo siento. Hoy estoy, madre mía. Mira. He comprado estos pantalones a Marco. Me gustan mucho, mucho, mucho. Tiene estos detalles por aquí también. Y bueno, no son ni muy pitillos ni muy rectos. A mí me gustan los pitillos, pero muy rectos tampoco son. Así que bueno, estaban dobladitos. Tienen estas... no sé cómo se llaman. A ver... Tirantes. Me costó media hora en pensarlo. Tienen estos tirantes, pero muchos de los pantalones de Marco tenían estos tirantes y nunca se lo puse con tirantes. Pero bueno, nunca se sabe, a lo mejor esto sí que se lo iba a poner. Era muy chiquitito antes, de todas formas. Y nada, este pantalón le compré de H&M y costó 14 euros, creo. 15, ¿vale? Luego, estas alpargatas, creo que se les diría... Estas alpargatas se las compró mi hermana ayer. Me parecen muy chulas. Bueno, y veis el problema de las rayas, ¿no? Ya me vais a entender luego. En fin, ya sabéis que yo tengo algo con las rayas. Y bueno, esto se lo compró mi hermana, que conste, porque no tengo ninguna culpa. Costaron 9,99. Y son de talla 20-21, no le vienen ahora, pero es para que le vengan este verano, incluso el otoño, no me importa. Lo que pasa es que son de tela y sé que estos, si los lavas, encogen mucho. ¡Ay, qué susto! Digo, ¿qué estará rompiendo el niño? Sí, la bolsita. Bueno, y esto se los compró mi hermana. Y luego esto me lo compré yo y mi hermana también se compró uno igual. Solo que yo me compré la S y mi hermana la XS.
porque yo tengo un problema con el pecho, porque luego si no se me estira mucho aquí y se me hace transparente la blusa, de tanto que se estira. También tengo un problema, significa que me gusta mucho las camisetas de tirantes. Bueno, ya habéis visto en verano porque casi siempre voy con tirantes. Me gustan mucho las tirantes, los tirantes. Y bueno, aquí veo mi problema de las rayas. También es verdad que esta camiseta la vio mi hermana. La vio mi hermana en tienda y dijo, ¡oh, qué bonita para verano esta! Vamos a comprarnos las dos una. Y dije, vale. Y nos lo hemos comprado, pero no me di cuenta ni de que tiene rayas. Simplemente he visto que está muy colorida y de verano y de tirantes, como me gusta a mí, pues me gusta mucho. Dije, vale. Y nada, esta es de Hollister y costó 14 euros. Pocaría, pero bueno. No pasa nada. También me gusta mucho comprarme, por ejemplo, desde ahora para verano, porque loco, viene verano y o no pillo las rebajas, o en las rebajas no pillo ropa bonita, o no tengo dinero, o me hacen falta demasiadas cosas, y bueno, este verano me va a hacer falta de todo, porque el verano pasado estaba embarazada, no, hace dos veranos estaba embarazada, el verano pasado di a luz y no me entraba absolutamente nada y no me quería comprar ropa más grande porque sabía que iba a adelgazar, entonces di de sí la ropa, tanto que me la metí forzadamente, que algunos petaron, algunos dieron demasiado de sí, los pantalones me refiero, y fatal, fatal, están muy mal. Y bueno, pues este verano sí que me va a dar falta pantalones cortos, vaqueros cortos, camisetas un montón. Así que prefiero comprarme poquito a poco, en plan, este fin de una camiseta pues de 8 euros, de 10 euros, de 5, de lo que sea. La semana que viene otra y el mes que viene otro y así. Hasta el verano ya tengo 4 o 5 camisetitas que me van a venir súper bien. Bueno, y estas eran las tres cositas que os quería enseñar. Y bueno, ya os he dicho en el otro vídeo que no lo suelo comprar mucha ropa a Marco. De hecho, el pantalón también se lo quería comprar a mi hermana y dije, no, ¿para qué? Pero también es verdad que ropa de salir Marco no tiene. Buah, estoy fatal hoy, de verdad. Tengo un dolor en esta zona, aquí. Siento que me van a salir los ojos. Y encima nos vamos a casa de mi hermana, que no sé por qué me voy, la verdad, porque me siento fatal. Y bueno, también mi hermana está resfriada, la niña está igual que Marco, en plan tosiendo, un poco mocosilla. Mi cuñado se le está yendo ahora al constipado porque creo que él nos lo ha pegado a todos. Entonces no creo que soy un peligro para nadie ahora mismo. Mi hermana también está así un poquito. Pero les había dicho que vengan ellos a casa porque que no tengo nada de ánimo para salir de casa ni para arreglarme. De hecho, es que voy a salir así, como la momia. Si es que no me voy a poner ni maquillaje, ni las cejas, ni absolutamente nada. Si es que no, no puedo, no puedo. Y mirad qué sol que hace. O sea, súper bonito hace fuera. Y por eso quería estar yo aquí en casa. Así los niños podían haber salido fuera aquí a jugar con la pelota o con algo. Bueno, en fin, vamos a casa de mi hermana a ver si vamos un ratillo al parque, para sacar un poquito a Bubu también, que juega con la pelota. Y luego es un poquito a los niños. Mirad a este, mirad. Marco, eso es de Bubu, mami. Ahí duerme Bubu. En cuanto pía una almohada, un edredón o algo así molloso, ya se está durmiendo. Y te acabas de despertar, guardainflón. Venga, vamos a guardar esto. Y vamos a ponerte la blusa, Marcos, usa tu blusa. La blusita, venga, vamos a ponerte la blusa. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Au! ¡Au! Sigue empanado. Mira, mira, ay, ay, el patito de... ¿Te vas a dar con la cabeza? Sí, muy bien. Lo bueno es que cuando tiene chupete en la boca, aunque coge un juguete de Bubu, no lo chupa ni nada. Solo lo tiene en la manita. Guapo. Venga, vamos, que tiene el abrigo este abierto. Que hace fresquete, ¿eh? ¡Uy!
Ay, besito. Maki. Marco, se cae, ¿ves? El que tengo yo en casa es mejor. Tiene así como caucho y se agarra mejor, no se cae tanto de lado. Y es más bajito. O sea, la correa de arriba más baja, entonces se puede agarrar bien. Hola, Carla, qué rápido vas. Marco se está durmiendo. Sí, pero Carla muchas veces se quedó frita aquí, ¿eh? Es que Marco tiene sueño, ¿eh? Así, mami, muy bien, agárrate, mira, mira, mira. ¡Ale! ¡Caballito! ¡Ale! ¡Uy! Uy, me da un miedo que se vaya a caer, ¿eh? A ver. Muy bien, suelta. Bajar, me encantan las escaleras. Sí. Subir y bajar, muy divertido. ¿Levanta, mamá? Así, primero la manita, ¿vale? Así, muy bien. Qué bien lo hace Marco. ¿Vamos a entrar otra vez? Muy bien. Y vuelvo con la pelota. Y Carla también. Muy bien, Carla. ¡Pichuchi! Ahora se ríe. Vamos a tirarle la pelota a Bubu. ¡Papá! ¡Opa! ¡Bubu! ¡Uy! Ay, Dios. Es muy gordo. Chichi. Pichuchi malo. Pichuchi con rabietas. Pichuchi lloroncete. Pichuchi lloroncete. A ver mi cara. Ay, sí. Alguien por aquí con la juerga que tengo yo. Tengo una idea de juerga. Pero lo que no me gusta es tener que ir así.
¿El qué? Que vas respirando así por la calle. ¿Quién? Yo. ¡Jesús! ¡Tuti! ¿Ya? Marquí. Y yo y Marco estamos igual. Bueno, yo un poco peor. Porque a Marco se le está yendo. ¡Hi, mamá! ¡Vivica! ¿Mamá? Pero estoy, bueno, se me notará en la voz. Pero estoy con una tos de esa... seca y que te arde el pecho, así como... Cuando toses. Y Marco está igual. Pues de hoy, así que es una tos seca, ¿no? Así que el siguiente soy yo. Lo mismo, ¿no? Y tienes suerte. Oh. Pues mírame a mí, que ya hace 3 semanas estuve también muy constipada. ¿Y qué? ¿Otra vez? Pero es que es normal, que yo es que estoy todo el rato besuqueando al niño, babeándole. Y es normal que lo haya cogido de él. Dios, tengo unos labios tan secos. Mirad la cara. Ay, Dios, uf, me arde. ¿Hay bolsas? Sí. Qué bien. ¿Te ayudo? No. Bueno, y son las 11 de la mañana, creo. Y... dijimos, venga, vamos a sacar a Bubu los dos. Si le damos un paseo a Marco también. Y solo veníamos aquí a coger bolsas para Bubu y al parque, a columpiarle un rato y dejarle en el suelo para que ande un poco. Lo que pasa es que le dejas andar y ahora el tío, como ha aprendido a subir escaleras y bajar, pues solo quiere subir y bajar y está en círculo todo el rato. ¡Va solo! ¡Ay! ¿Y el columpio? ¡Mira el columpio! ¡Qué carita! ¿Sí? Se ríe. ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Ay, corre! ¡Ay! Así. ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Qué contenta está! Pues ayer se dormía en el columpio. Sí, sí. Está tan cansado. ¿Qué cara tiene? Está feliz ahí. En plan, quiero uno de estos en casa, chicos. Hola. 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 No es él cuando está en el columpio. Hola. Ay, mami, mami. Uy, Bubuca tiene un palito, ha encontrado un palito, mi nena. Muy bien, dame. Suelta, atrás. No me atrevo a tirar, pero vamos a ver dónde fuera. A ver, fuera, vamos fuera del parque. Venga, vamos fuera del parque, corre, ¿sí? Mira, para allá, Bubu. ¡Vale! Mikey, papá, ¿por qué me molesta? Déjame en el columpio. Se echa para atrás, ¿no? Gato, man. ¿No? ¿Qué le pasa a mi chico? ¿A dónde quieres ir? No quiere el gorro.
pot. Ma, ma, ma. Hola, uy. Venga, arriba, venga, arriba, arriba. Venga, que tú puedes. Heidi, Heidi. Venga, ahí tienes apoyo. Pompas. Ah, sí. Se llevan las dos puntitas de la boca. No, a mí no me grabes con esta cara. Venga, arriba. Muy bien. Bravo. Mira, ahí. ¡Ay! Vino, 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 vino. Sus, 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 sus. Sus. Bravo. ¿Bobo? ¡Corre! ¡Baja! ¡Bravo! ¡Bravo, mi nena! ¡Sus! ¡Corre! ¡Muy bien! Oh. Venga, otra vez. ¿Bobo? ¡Ay, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sus, sus, sus, sus! ¡No, no, no, no! ¡Por aquí, por aquí! ¡Sus, sus, 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 sus! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Yos, yos, 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 yos! ¡Heidi! ¡Bobo, Heidi! ¡Bravo! Corre, 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 sus. Ven aquí. Muy bien, mi chica. Bravo. Ahora al revés. Bubu. Corre. Sus, 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 sus. Yos, yos. Bravo, nena. Muy bien, chica. Muy bien, mi chica. Guapa. Venga, mamá. Muy bien. Ya no voy a pegar otra foto. Guapa. Guapa. Ata, 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 ata. Ata, 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 ata. Esa, esa, mami, esa. Y mi nena, y mi chica guapa. Bueno, son las 11:30. Y vamos a llevar ya a Marco a dormir. Él siempre duerme la siesta mañanera a estas horas. Ajá. Y yo voy a subir a lavar a Bubu. Necesita un baño y una limpieza de boca, Bubu. Así, Bubica, ¿vamos a hacer beita? ¿Quieres darte un beita? Sí. Sí. Ay, mi nena, ¿qué quieres el beita? Yo quiero dar un bañito, mi chica. Ay, mi chica. Mi chica, mi chica, mi chica quiere un bañito. Sí, uy. Y ya está. Y luego ya tengo que hacer la comida. Hoy tengo que llevar a Leo a trabajar porque la moto sigue bien en el service. Ah, no hemos dicho nada de cómo estás después del accidente. Bueno, eso es porque estoy bien. ¿Qué tal estás, Ibescu? Estoy bien. ¿Qué tal el accidente? Muy bien. Por cierto, ha sido su culpa, ¿eh? Ha sido la culpa de Leo. No lo tengo tan claro todavía. ¿No? Bueno, pero has dicho que sí, que ha sido su culpa. Sí, sí, porque no me puedo asegurar de que yo no tuve la culpa. Pero yo creo que el taxista se saltó el semáforo de naranja. ¿Y tú eres rojo? No, yo lo tenía ámbar. Es que no lo sé. Yo tenía ámbar intermitente para poder pasar con precaución. Entonces, estaba verde en el semáforo de los peatones de su parte, con lo cual para él tendría que estar en ámbar o rojo. No está seguro si se le ha saltado en rojo o no. No tenía mucha velocidad, ¿no, Ibescu? No. Y nada, que se ha dado con un taxi. Marco, no. Chichi. Mami ha dicho que no. ¿Sabes que no me gusta que toques las flores? No. Chichi. Mami dice que no. Tienes que... No. Tienes que escuchar a mamá. No. Oye. Eso no. Yo te voy a dar yo a ti en el culo. Si vuelves a hacer eso. Ja.
Mejor nos vamos de aquí, ¿vale? Venga, venga, que no quiero discutir contigo, he dicho. Que no. Si te digo que no, es no. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Del culete de aquí, dicho! ¡Oh, Link, qué niño insistente! Y vuelve a ir, mirad. ¡No! Mamá te va a dar nana. Te lo digo en serio, ¿eh? Venga, que nos vamos a dormir. Mira, ya tienes uno. Bueno, 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 que te voy a dar antes de ir a dormir. Venga, 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 venga. Corre para allá. Bueno, que yo medio empezó con una y tengo con otra. Nada, que... Ya, ahí va. Y iba otra vez, sí. Que nada, que Leo está bien, que no se ha dado... No ha tenido ningún golpe así fuerte. Nada, que el día que vino a casa no tenía nada, pero el día siguiente sí que le dolía todos los huesos. La espalda, la rodilla, los codos y eso, pero luego ya... Ahora ya nada. Y la moto está en servicio, que no arranca. Pero tampoco tiene gran golpe la moto, ¿no? Ni el taxi tampoco tenía... Aparte trasera un poquito. En fin, el caso es que la moto nos va a costar un dinero a la hora para repararla. Le habían dado el primer presupuesto de 900 euros. Eso me parece, tío. Oye, ¿tú qué? ¿Cómo sabe que no quiero ni dejarle aquí? ¿Qué pasa? Sí, mamá ha dicho que no. Porque, sí, porque eso te puede hacer daño también. Son las flores de mamá y no hay que romperlas. Tienes sueño, ¿verdad? Venga, dile adiós a los chicos, nos vamos a dormir. Adiós. Adiós, chicos, nos vamos a dormir.